comienza la exhumación de la fosa 128 del cementerio de Paterna, donde puede haber más de 120 fusilados. Se espera llegar a exhumar un 20% de las fosas comunes de Paterna. Con motivo del primer aniversario de la Cordá como fiesta de interés turístico nacional, Paterna contará con un museo dedicado a este espectáculo que se localizará en el Espai Cultural de les Coves del Batà. Paterna destina 100.000 euros a subvenciones deportivas para las familias más desfavorecidas del municipio. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el próximo 7 de junio. El accidente del pasado miércoles, en el que una mujer resultó herida en la cabeza al ser golpeada por un convoy de metro, ha vuelto a encender las reclamaciones vecinales en materia de seguridad en Paterna. ¿Qué deficiencias existen en estos puntos? Lo sabremos el próximo martes en una nueva edición de Paterna Habla. Que paséis buen fin de semana.